Estamos en el Club Náutico de Vicente López, aquí con Valentín Rossi, este joven argentino de tan solo 19 años, que bueno, estuvo hace muy poquito tiempo compitiendo en Cali Valle, en los Juegos Panamericanos Junior. Por supuesto, también ha tenido experiencia previa en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el año 2018, estuvo en el Mundial de Rumania también, por supuesto, representando a la Argentina, y vamos a hablar un poco de lo que ha sido su vida hasta este entonces y lo que viene a futuro. Tiene muchísimo camino por desandar en el agua, en el canotaje, y bueno, vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con sus inicios y con toda su trayectoria hasta aquí. Valentín, gracias por el tiempo para con nosotros, con UNIFETV, CN23, y bueno, por supuesto, antes que nada agradecerte y bueno, situarte un poco en la actualidad que te tiene ahora aquí en Buenos Aires, entrenando. Sos oriundo de San Pedro, muchísima o gran parte de tu vida en dicha ciudad, y bueno, ahora desde hace un tiempito te tiene acá en Buenos Aires, te trajo el canotaje, te trajo el agua. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, gracias a ustedes por la nota. Sí, andamos acá en Tigre entrenando, de vuelta acá en Tigre, entrenado en 2018, bueno, muy lindo lugar, y bueno, de vuelta con las mismas ganas de volver a entrenar y con distintos objetivos. Totalmente. Un poco decía que estuviste gran parte de tu vida en San Pedro, que bueno, desde hace un tiempo estás acá en Buenos Aires viviendo nuevamente, estudiando también, además de bueno, por supuesto, entrenando. Y preguntarte primero que nada eso, ¿cómo has llevado el cambio de vida de San Pedro a instalarte definitivamente aquí en Buenos Aires? Porque tuviste la pandemia mediante, estuviste allá trabajando, haciendo todo un poco, y bueno, y ahora sentado acá en Buenos Aires, muchos cambios en poco tiempo. Sí, sí, la verdad que bastantes cambios, bueno, todo lo de la pandemia que nos afectó a todos. Bueno, yo justo antes de la pandemia había dejado de entrenar, y bueno, fue un cambio que tuve que trabajar y otras cosas alejadas del deporte, y bueno, volver a entrenar y estar con la selección ahora acá en Tigre y instalado, la verdad que lo llevo muy bien y me gusta mucho lo que es todo el ambiente del deporte. La verdad que estoy muy contento de estar de vuelta compitiendo y con el roce con todos mis compañeros. Totalmente. Decías del parate que hiciste en pandemia, y primero que nada preguntarte, bueno, en su momento arrancaste, ¿a qué edad con el canotaje? ¿Cómo arrancaste con el agua? Bueno, yo arranqué a los 11 años, en 2013. Bueno, yo había hecho muchos deportes, ya había hecho. Antes de arrancar canotaje estaba haciendo tenis en el Club Náutico, en el Club Pescadores. Y bueno, me clamé al Club Náutico y bueno, decidí probar con un deporte náutico, ya que nunca había hecho. Y bueno, me incliné, estaba entre el Optimis y el canotaje, y me incliné por el canotaje. Bueno, desde el primer día que me subí, que raro fue en invierno, ya me enganché y me gustó todo el ambiente y remar. Así que desde ahí arranqué con el deporte. Estuviste cerca de ir para el lado de la vela y finalmente te decidiste por el remo. Y preguntarte en ese sentido, ¿por qué fue esa elección de por ahí dejar la vela de lado y largarte al canotaje? No sé si fue una elección media porque a mi papá también le gustaba mucho el canotaje y me llamó más la atención el movimiento, los botes. Entonces me incliné más por el canotaje. Totalmente, podría haber sido cualquiera, sí, de las dos, sido digamos. Sí, sí, y preguntarte en ese sentido, ¿quién fue el que por ahí te llevó para el lado del agua, para el deporte acuático? ¿Era una inquietud tuya personal, o bueno, como decías, por ahí tu papá también te le gustaba, le parecía atractivo? ¿Cómo fue que decantaste en el agua? Claro, sí, fue por eso, porque bueno, en el Club Náutico predominan ahí los deportes náuticos y es muy lindo el río y el lugar. Entonces, mi viejo, que le gusta mucho pescar y el río Paraná, ahí me dijo que pruebe con un deporte náutico y me incliné por el canotaje. Totalmente. ¿Y cuándo te diste cuenta que el canotaje iba en serio en tu vida? Porque bueno, tenés, sí, realmente una corta edad, pero bueno, ya lo practicás desde hace muchísimo tiempo, y preguntarte en ese sentido, ¿cuándo te diste cuenta que por ahí podías tener condiciones, que podías dedicarte a esto? ¿Si lo pensaste en algún momento o pensás todavía que te vas a dedicar la vida entera al canotaje? Bueno, sí, por ahora pienso que me voy a dedicar lo que pueda al deporte. Lo tomé en serio bastante en 2014, cuando empezó a haber concentraciones ya para los Juegos Olímpicos de 2018. Que bueno, eran categoría 2001 y 2002, entonces yo entraba en esa categoría, sería uno de los más chicos. Y bueno, ahí empezaron a ver, la primera fue en La Plata, en Ensenada, la concentración, y bueno,
no entendía mucho, recién arrancaba a remar y bueno, era uno de los últimos en toda la lista de todos los convocados, pero bueno, ahí me seguí enganchando y ya en 2016, que fui a mi primera competencia internacional, que fueron el sudamericano, que fue en Carahuma, Chile, que bueno, tuve oro en K1 2000 y en K2 y K4000. Bueno, ahí ya dije, bueno, esto me lo voy a tomar en serio, tengo condiciones para hacerlo y le di con todo para afrontar de mejor manera los juegos. Uh-huh. Decías, bueno, un poco de los juegos. ¿Qué representa en tu vida esa medalla que obtuviste en su momento? ¿Representar a la Argentina a ese nivel? Porque, bueno, recién nombrabas el sudamericano y después llegó esos Juegos Olímpicos de la Juventud, que, bueno, fuiste una de las grandes alegrías argentinas y preguntarte en ese sentido, ¿cómo lo tomaste a ese éxito repentino, arrancando tal vez tu carrera? Y bueno, ¿y qué recuerdo te quedó de esa experiencia? Y la verdad que, bueno, de la experiencia es re lindo, o sea, algo inexplicable representar a la Argentina en un juego olímpico. Para nosotros los deportistas el máximo, la elite, y bueno, me gustó mucho, más que la competencia también me gustó todo el proceso, que hubo mucho apoyo de parte del gobierno y de todo, que pudimos hacer viajes, conocer otro lugar, otra forma de entrenar, pistas, pistas medidas con start que por ejemplo acá no tenemos, y ya de chico conocer esas cosas te da un plus. Que conocerlo ahora a los 20 años, 22. Entonces, nada, de esa experiencia me llevo todo lo mejor. Fue algo, o sea, sí, me preparé para estar en el podio, pero bueno, fue medio inesperado y no caí por mucho tiempo de que había logrado esa medalla. Y bueno, fue algo re lindo y con todo el apoyo de la gente de acá desde Argentina, de local, estuvo buenísimo. Totalmente, una experiencia seguramente inolvidable. Sí. Y preguntarte en ese sentido, porque bueno, también el público argentino es muy exitista y en su momento te habrá visto con la medalla y vio, bueno, varios éxitos argentinos. Y preguntarte si en ese sentido después es como que ahora sentís alguna otra presión o que sos mirado de otra manera. ¿Cómo lo llevas también a eso después de lo que fue aquel éxito en los Juegos Olímpicos de la Juventud? Bueno, sí, siempre se tiene el éxito ese y se piensa que, bueno, que por esa medalla después vas a ganar medallas en todos los mundiales y eso, pero bueno, son competencias totalmente diferentes y otro circuito. Esto fue de los Juegos, fue algo no convencional, que era un circuito. Pero no siento presión y la verdad que, bueno, se sintió todo el apoyo y traté de llevarlo a lo positivo y no pensar en presionarme ni nada de eso. Siempre yo me presiono por una cuestión personal, de estar nervioso, pero bueno, no por la gente, digamos. ¿Y a nivel internacional te proyectás, digamos, pensando el día de mañana en los 1000 metros? ¿O también, bueno, por ejemplo, te gustaría un K4, un K2? ¿Cómo lo ves en ese sentido? ¿Y te gusta, también te pregunto eso, si por ahí te gusta más depender de vos mismo, salir al agua y subirte, sí, al, sí, K1? ¿O a nivel grupal también te atrae? Porque tiene de todo un poco ambas disciplinas. Sí, obvio, cada una tiene lo suyo y son muy lindas. El K4 me gusta mucho. No quiero dejar ninguna de lado ni decir me voy a enfocar en esta, pero bueno, tratar de enfocarme en el K1000 ahora en los Juegos Panamericanos y bueno, si más adelante puedo para un K4500, bienvenido sea y estaría muy orgulloso de formar parte también. Preguntarte, Valentín, con respecto a lo que decías recién de Cali Valle, de la plaza conseguida para Santiago, y preguntarte por esa actuación en Cali Valle. Imagino que quedaste más que conforme porque, bueno, la vuelta al deporte y de nuevo en una competencia grande y obteniendo 3 medallas. Creo que estuvo muy buena la iniciativa de estos Panamericanos Juniors para todos ustedes. Y preguntarte en ese sentido, ¿cómo volviste, ¿no?, de lo que fueron esta nueva experiencia y estas 3 medallas que lograste obtener en K1, K2 y K4? Bueno, la verdad que súper conforme con lo que fue Cali. Volver después de casi un año sin entrenamiento por problemas personales que dejé el deporte, después de 2019 del Mundial, volver al deporte más decidido, con más ganas, y yo sentí que con una forma diferente de pensar, estuvo buenísimo, y poder competir en las tres disciplinas y llevarme el oro en cada una,
la verdad que me hizo sentirme muy orgulloso y fue una experiencia re linda. Totalmente. Preguntarte en ese sentido, porque tal vez con Agustín Rato fue el que más compartiste, con el K2, con el K4, y preguntarte en ese sentido, ¿cómo es también en el tema del agua? ¿La convivencia con otro grupo se hace difícil? ¿Qué diferencias hay también con el K1, digamos, en ese sentido, donde sos vos solo a la hora de salir y competir? Y si hay errores, si hay acierto, en ese caso sos uno y te pasa a vos. ¿Por ahí lo sufrís? ¿Cómo lo vivís a ese sentido? Sí, siempre... El K1, qué sé yo, un día te va mal en entrenamiento, siempre las cargas son para vos y bueno, sí, te podés frustrar un poco, pero bueno, siempre se trata de salir adelante y bueno, los K2 es algo más diferente, es como más distendido y podemos llevarlo mejor con Agustín o con Bautista, que tuvimos ahí definiendo para ver quién corría el K2. Y bueno, la verdad que los chicos re bien en los entrenamientos y todo. Estuvo muy bueno toda la preparación para esos juegos allá en Rosario. ¿Qué te gusta del K1 y qué te gusta del K2, K4? ¿Qué es lo que más te gusta tal vez del deporte en general? Bueno, me gusta la forma que tiene el deporte de remar, también el K1, de que depende de uno mismo y que es un deporte que mientras más entrenes, menos tiempo vas a hacer, no es nada al azar, sino que es con trabajo constante. Y bueno, también me gusta mucho lo que es el bote del K4, que es un bote mucho más rápido y mucho más de equipo y que es difícil armarlo, entonces la recompensa siempre es mejor. Y nada, el K2 es un bote que también me gusta, rápido, me gusta bastante el K2000 y bueno, son botes que me gustan. Me gusta mucho el K4 y el K1. Pero... ¿Está bueno también esto de que te permite el canotaje, de que tenés varios frentes abiertos para el día de mañana? Es decir que, bueno, tal vez, bueno, ahora en Santiago, no sé, te va a 10 puntos, ganas la plaza para los Juegos Olímpicos y perfecto. Pero también tiene esto, el deporte, y que puedes dedicarte tal vez al K1 1000 metros, pero también tiene esto de que, bueno, tal vez agotás un ciclo olímpico en K1 y después tenés la oportunidad del K2, del K4, tal vez hasta un poco les extiende la carrera deportiva esta posibilidad que da el canotaje. ¿Te gusta también eso, esa versatilidad que tiene? Sí, me gusta eso que tiene, de que, bueno, podés enfocarte en distintos botes e ir probando varios ciclos olímpicos en cuál te sentís mejor, y obvio, eso es lo que hacen los medallistas de olímpicos, que mientras van dejando el deporte se van enfocando en botes más de equipo y bueno, tiene esas formas diferentes de poder adecuarse a distintos botes. ¿Qué sueños tenés todavía pendientes con el canotaje? Recién arrancás, tenés, bueno, por supuesto, la medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Mundial, quinto puesto en Rumania, ahora las tres medallas en Cali Valle, resultados en Sudamericanos, pero bueno, ¿qué sueños te quedan pendientes todavía con esta disciplina? Bueno, como sueño ahora más próximo, tengo poder conseguir una medalla en los Juegos Panamericanos de 2023 y poder ir a un Juego Olímpico y ser finalista. Esos son los sueños que me quedan del canotaje y, bueno, como personal, recibirme de profesor de Educación Física. No hay un tiempo fijo, pero bueno, más o menos yo he remado en 3:37 y para estar bien en un juego tengo que estar cerca de los 30:28 en los Juegos Panamericanos. Así que queda bastante que pulir y bueno, con ganas de mejorar en ese sentido. Bueno, este paso a paso tal vez tampoco no te lleva a París 2024, si te hace por ahí estar centrado en el Mundial, después en los Juegos Panamericanos de Santiago, y bueno, también lo vas llevando así, o inconscientemente tenés en la cabeza en algún punto el tema de París 2024. Bueno, sí, no trato de pensar mucho, ya me pone bastante ansioso, pero no lo descarto poder pelear ahí en los Juegos Panamericanos algún lugar, y bueno, para mí es muy pronto ya el París 2024, lo siento así, pero obvio, siempre está la posibilidad y siempre voy a dar lo mejor para poder estar en un Juego Olímpico, así que preparándome con todo para los Juegos, que también es clasificatorio para los Juegos Olímpicos,
así que preparándome para esos Panamericanos. ¿Pensás que así como la pandemia te dio ese añito que no perdiste con respecto a los rivales, un poco te sacó ese añito de cara a este ciclo olímpico, digamos, que a vos te hubiera venido bárbaro y tal vez hasta poder apuntarlo más fuerte a París 2024? Sí, muchas veces sí, como que ya ahora me estoy sintiendo un poco mejor de lo que me sentí en 2021, pero sí, yo creo que con ese extra de ese año podría haber estado mejor o peor, no se sabe, pero puede ser que sí. Totalmente. Y con respecto a eso, ¿apuntás más a pensando 2028 o tampoco lo tenés algo definido, sino que vamos a pasitos cortitos y vemos? ¿O hay un plan, digamos, integral de ya ir pensando, tal vez apuntando a los Juegos 2028? Después también en los deportes acuáticos puede pasar que, bueno, no sé, por ejemplo, hace muy poquito tiempo lo tuvimos a Pancho Guaragna, que apuntaba a París 2024 y se encontró la clasificación a Tokio y, bueno, fue a Tokio, participó, obviamente que ganó experiencia, no fue a pelear por una medalla o por un diploma, sino a ganar sensaciones de cara después a futuro. Y preguntarte en ese sentido si tal vez también el objetivo tuyo personal apunta más allá de París o vas por también ese objetivo. Bueno, sí, yo creo que mis juegos pueden llegar a ser los de Los Ángeles, pero bueno, no descarto también poder pelear ahí en París. Como vos decís, hay muchas cosas pueden pasar en el deporte y siempre quiero estar preparado para lo que se pueda llegar a dar y bueno, estar tranquilo y competir en estos Juegos Panamericanos y por ahí en una de esas poder llegar a estar en París.